Este sábado, en la Unidad Deportiva Benito Juárez, se realizó la segunda semana de encuentros de la Liga Meridiana de Hockey sobre Ruedas. Un certamen ideado para regresar a las canchas a los talentos con experiencia que ya se habían retirado, con la intención de encontrar el fogueo necesario de los conjuntos juveniles que se preparan para asistir en septiembre a la Copa Indios, que se efectuará en Guadalajara, Jalisco. La categoría es libre, la edad hay desde los 11 años, la más chica, y desde los 11 años hasta los más grandes están aquí, veteranos, todo tipo de edad y de seleccionados más que nada que estuvieron y le están portando muy bien, muy buenas ganas a este torneo. Y realmente ese es un fogueo para ellos, ya que su competencia de ellos es la categoría grande, pero pues el fogueo siempre es importante para esforzarlos y que den 110% más para los niveles que hay en la República, que hay muy buenos niveles. Margarita Trueba es un ejemplo de los talentos que ha retornado. Mérito deportivo yucateco en deportes de conjunto en el ya lejano 2005. El nivel técnico que aportan ella y sus compañeras de generación es realmente valorado. La primera en entrar hace 20 años, y pues ahorita retomando un poquito, ¿no?, las retas, un poquito la condición hace falta, pero pues la verdad que es un deporte padrísimo y siempre es bueno, es bonito regresar. En este deporte ha sido una camaradería siempre, todo mundo se conoce, se apoya dentro y fuera de la cancha, hay gente que hizo amistades que perduran por fuera de la cancha, en familias, en trabajos, en situaciones, y eso es lo bonito del deporte, que no es nada más venir a participar, a competir, sino formar a los jugadores y hacer que trascienda en su vida lo que aprenden en la cancha. Los organizadores extendieron la invitación a cualquier jugador o equipo que quiera anexarse al torneo. Todavía están a tiempo los que quieran sumarse, pueden comunicarse en el Face, en la fanpage, se encuentra como Liga Hockey Mérida. O aquí mismo con el señor Lavín en la Unidad Deportiva Benito Juárez también puede venir, o al celular 99 91 65 28 96. Todas las edades se pueden integrar, desde los más chicos hasta los más grandes, los que ya han jugado, los que les interesa integrarse a este deporte, están bienvenidos todos. La modalidad es de 5 jugadores por equipo. Los encuentros se están desarrollando los sábados entre 4 de la tarde y 9 de la noche. Con imágenes de Jonathan Manzano para Deportes Telesur, Rigel Campos.